Seguimos explorando ríos, ríos, cuencas de agua, ¿verdad? Acá los encontramos siempre en el lugar llamado de Cuyamel, Trujillo, más en izquierda. ¿Cómo se llama este río, tío Lelo? ¿No sabe usted cómo es este río? ¿Sabe cómo se llama? Río Cuyamel. Sí, se nace en las meras puntas del Cerro Calentura. Oiga, ¿de dónde viene? ¿Y usted es primera vez que viene aquí, tío Ángel? Mire qué ricas pozas hay ahí, mi tío Ángel. Un perro que andaba ahí dando lástima. ¿Cree usted que ahí está muerto? ¿Y ese animal, qué animal es, tío Ángel? Burro obrero. ¿Y por qué le dicen burro obrero, tío Ángel? Porque pesa yegua. ¿Cómo? Y más pesa yegua. ¿Cómo coge yegua? Sí. ¿Pero cómo dijo la palabra usted? Pisa yegua. Mire que hay una salida, tío Ángel. Ahí salí. Ahí va un carro. ¿Por dónde quiere tirar usted? ¿Por otra parte más fea o por Por la aquí vamos. o por esta otra parte? Por aquí vamos. Entonces, animal, ¿cómo se llama? Burro obrero. ¿Y por qué es en obrero? Desembol y hace el amor con una yegua, sale macho. Sale macho. Sale mulo entonces. No, fiel. Sale mulo mezclado con burro y caballo. ¿Y cómo lo sabe usted que sale así mezclado? Porque yo la he visto. Es que le digo yo. ¿Ha visto usted? Sí, no, Catalino tiene un burro ese, obrero. ¿Tenía? ¿O usted lo tiene? Todavía lo tiene. ¿Cómo? Entonces yo no sabía que estos animales cogían yeguas. Míralo, pues. Los animales hacen el amor con un yegua. Hacen el amor. Pues llega usted y ya miro que usted es grande, tío, porque yo no. Pero mira que salen machos. Ah. Sí, salen machos. Salen macho. Sí, en vez de el macho, yo le aseguro para jalar cargo. Es bueno. ¿Y ese monte cómo se llama? San Antonio. No. ¿Cómo se Este llama, es pues? el barrio, no. ¿No es San Antonio? No, este es el barrio. No, No, San Antonio, pero no es otro. Es San Antonio. no barrio, no es. Es el mediodía, tío Lelo. Sí, es medicina, es el barrio. No. ¿Para qué es? Pues se le quita el dolor a uno. Se ¿Del le dolor de quita. barriga? Sí. ¿Y usted no se casaría con María, tío Lelo? ¿Cuál María? María Chichi. La mujer de Marito. ¿La mujer de quién? De Marito. La que era ex mujer de Marito. ¿Y dónde vive esa mujer? Ahí anda en la calle rodando. Mire que ahí viene un caballo, mi tío. ¿Ah? ¿Dónde vive? Ahí viene un caballo montado un hombre montado en un caballo. Y esa vive dejando en la calle rodando. Tiene una casa en Tocoa. ¿Usted se casaría con ella para quedar con la casa de ella? Ah, bien que sí. ¿Usted se casaría para que se quede con la casa de ella? Díganme. Está bueno, tío Ángel, entonces que se case con María para que se quede con la casa de María. Y para usted, ¿quién es mejor a quién es mejor para usted que yo grabe? ¿A Marito o a usted? Para usted, ¿quién es mejor que yo grabe? ¿A Marquito o a usted? A mí. ¿A usted mejor que lo grabe? En vez de Marquito, ¿eh? Es que Marquito no es chistoso, ¿verdad, tío Ángel? No, ese no. Está muy simpático todavía. ¿No sabe nada de chiste? No, no sabe nada de esto. ¿De historia? Nadie sabe el amor. El amor. Solo tiene como 20 años, Marquito, tío Ángel. Sí, así pues. ¿Y usted? ¿Cuántas novias ha tenido? ¿O mujeres? Haber tenido una. ¿Solo una? Dos con aquella que dejé en seis. Dos que la quedó en Ceiba. Usted es gran tunante, tío Lalo. Cuénteme, ¿y usted sabe historias de tío Conejo? Historias de tío Conejo, yo sí.
¿No lo puedo contar un pedacito donde el tío conejo? El tío conejo, el tío conejo se comió una sandía. ¿Sandía? ¿Y cómo está esto de sandía, tío Lelo? Le abrió hoy a la sandía y un hombre, una viejita se la llevó al rey. ¿Cómo? Se estaba casando el rey y cuando la partió era puro popó. Vaya. Estaba perra la cosa con tío conejo que exploró la sandía y era puro pupú. Sí, hombre. Entonces, ese burro coge yegua, entonces, tío Lalo. Le gusta hacer el siquisiqui con la yegua. Es completo, tío burro, entonces, mira. Ahí está, tío burro. Alfredo, la perra peluda. Aquí tengo un marido, mira, perra peluda. Tú que me miras allá en Estados Unidos y que me haces chistes, perra peluda. Ahí tenemos un marido, mira. Se llama Burro Obrero, mira. Este tipo no respeta. Este tipo tiene una gran cosa. Le pone un hombre en cuatro, olvídate. Una yegua mal parqueada la haya, olvídate, apita. Yo digo que no es burro obrero, es burro normal. Ah. Pero su mamá tuvo estos animalitos. No tuvo. Caballos sí tuvo. Y usted nunca se montó un caballo, tío Lelo. Usted nunca se montó un caballo. No, yo tenía mi papá, sí. Una yegua blanca. Blanca era yegua. O renca. No, era blanca la yegua. Ajá. ¿Y ustedes montaron esa animalita? ¿Y el monte? Mi papá cuando se consiguió la finada cruz, en eso se consiguió la, se jaló las cosas. ¿En la yegua? Sí. Pues checa. ¿Usted conoció la finada cruz entonces? Ah, entonces. Sí, hombre. ¿La segunda mujer de Don Tencho? La segunda. ¿O tercera mujer? La Tercera era ya. Tercera era, última ¿no? mujer, porque ya Tercera, tuvo pues sí, era hijo. la última. Era la tercera, la número tres, porque recuerden bien que estuvo a Melba Padilla en Achegalapa. Sí. Que es la mujer de, es la mamá de mi tío Oscar, mi tía Gusana. Sí. De ahí sigue yo mi abuelo de Labra. Obvio, eran cosas serias. Mire, pues ahí está el burro obrero, ¿verdad? Que le gusta coger yegua, dicen. Y es bravo el tío burro, ¿verdad? El bravo, el burro, el bravo. ¿Cree usted que es bravo ese burro obrero? A ver, y ahora ya está manso. Puchico, está viejo ya. Puchico, le llaman burro, le llaman mulos y bueno, y un montón de papás que le ponen de nombre estos animalitos. ¿A dónde encontramos este burro, tío Lelo? En Cuyamelva. En Cuyamel, en el río Cuyamel. Entonces yo le digo a Yelvin, Yelvin, vamos a Cuyamelva y buscamos la burra. La burra que me van a comprar a mí para que ande en un transporte de burra. Que déjalo que cante. ¿Qué pasa, hombre? Déjalo que cante. Yo quiero oírlo cantar, este desgraciado. Es que quiero que cante. Cantar, tío burro. Yo te quiero oír cantar, fíjate. Kio, 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 dígale. No Míralo. sé qué burro bravo. No, no es bravo. En el nombre de la presencia del tío burro, yo te toco. Ya te toqué, mira. Ya te toqué, tío burro. Bien, me puedo montar, tío Lelo. Me monto. Ay, que está bien, está el dueño. Me monto, tío Lelo. ¿O se monta usted? Un cuadro, yo no. Tío burro. ¿Vos te gusta coger yegua? Dije, tío Lelo, fíjate. ¿Cómo la ves? Tío Lelo te sabe toda la historia, fíjate. Te conoce la historia, fíjate. Mira, Y no está tan gordo que diga, está delgado, tío Lelo. Es que aquí no hay ni monte, mira. Lo que tiene ahí es un montón de tuzas verdes de elote. Bonito el animalito. ¿Para qué? Está bonito. Está encantado, tío burro, mira. Yo le aseguro que se borra en un potrero sin gorda. Se engorda. Ni hombre. Esa es la medicina. Comer zacate. Comer acate. ¿Y usted comería acate con un burro, tío Lalo? No, bueno.
Mira, tío Lelo, donde vienen los bolos a dejar las botellas de cerveza, mira. Solo Ultra, mire. ¿Cómo la ve? Solo Ultra, cuando me ve. Está la cerveza. Tío Burro, ¿cómo le ha ido? Oiga, tío Lelo platicando con el burro. Eche un cuento con el tío burro, eche una plática con el tío burro Lelo. ¿No echaría usted una plática con el burro, tío Ángel? ¿O no echaría una plática con el tío burro usted? ¿Por qué? Está bueno echar una plática con ese burro. ¿Y qué tal que ese burro le vaya hablando, tío Lelo? Jalí patita, ¿para qué te quiere usted? Hay un palo podrido, de madriado. Lo va a tocar, tío Lelo. Mire, mire, ya lo tocó tío Lelo, tío burro, ¿eh? Yo entro coloradía, tío Lelo, bien, que me camino en la garrapata. Le cae garrapata, amigo. Creo que usted hay garrapata en No, el portón donde andábamos. no tenés garrapata, no deja vos. ¿Qué le está buscando tío Lelo al burro? Tío Lelo, ¿qué le está buscando usted al burro? Garrapata. Sí, pero no tiene garrapata. No tiene garrapata el burro, tío Lelo. Le está buscando patacones entonces. No le digo lo que es usted. Ay, mano. Pues aquí estamos con el burro, ¿cómo, Ángel? Obrero. Burro obrero. Lo despedimos con el burro obrero. El animal coge yegua, dicen por ahí. Desde Cuyamel, Trujillo, Honduras, Centroamérica, para el mundo entero. Se lo mandamos a la perra peluda, el burro obrero.